Bueno, pues en este día de San Valentín, los comerciantes establecidos principalmente en el centro histórico de la ciudad están esperando que se incrementen sus ventas, que variaría desde un 25 hasta un 50%, dependiendo del ramo al que se dediquen. Esto comenta su representante, Miguel Ángel Caballero Barajas, y manifiesta que varía mucho el porcentaje porque depende del tipo de comercio que puedan estar sus ventas. Por ejemplo, los que venden flores, peluches y arreglos, este día pues les va muy bien. Pero también hay gente que regala joyería, ropa, calzado, y es donde se presenta el incremento de las ventas por este día. Por lo que se ha podido observar es que muchos negocios están preparados ya desde días antes, y bueno, incluso los negocios que no manejan mercancía relacionada con la fecha han agregado arreglos para este día, por lo que no dudamos que incluso se presente una venta mayor a la que se está esperando. Miguel Ángel Caballero indicó finalmente que ojalá que se cumplan las expectativas para este 14 de febrero, que haya mucha derrama económica, porque después del mes de enero, en donde se sufre un desplome en las ventas, ya hace falta que haya este repunte que todo parece indicar lo podrán tener en este Día del Amor y la Amistad. Es mi reporte desde Matamoros, que tengan un excelente día.